Hola amigos de Para Ti, les doy la bienvenida a esta emisión especial de Showbiz en este 16 de septiembre. ¿Cómo están? ¿Cómo están celebrando un día tan especial para todos los mexicanos, que es nuestra independencia? ¿Cómo estuvo la cenita del día de ayer? Bueno, pues todo eso lo quiero leer acá en sus comentarios, ya lo saben. Tenemos el chat en vivo activado para que, al igual que todos los miércoles, pues podamos estar compartiendo cada uno de nuestros comentarios, opiniones, etcétera, de todo lo que les vamos a presentar en esta ocasión, en lo que les repito, pues es una emisión especial de Showbiz, así que estén muy, muy, muy al tanto de todo lo que vamos a platicarles en esta ocasión tan festiva. Y bueno, pues antes de comenzar, quiero agradecerte a ti y a toda la gente que se ha sumado a la gran familia de Para Ti TV. Gracias por suscribirse a este canal, por darle manita arriba a todos nuestros videos, por estar activando la campana de notificaciones y pues no perderse ninguno de nuestros estrenos a lo largo de la semana. Muchísimas gracias, porque pues es con todo este apoyo que estamos aquí firmes y aún en días festivos como lo es este 16 de septiembre, aquí estamos estrenando un video especialmente pues para ti, para todos ustedes. De igual forma, muchas gracias a la gente que ha realizado un donativo, ya sea a través de nuestra cuenta de PayPal alrededor de todo el mundo. Ya saben que es algo muy fácil y muy sencillo, además de muy seguro. Y también pues muchas gracias a los que han hecho sus donativos vía Bancomer, que bueno, en México tiene muchísimas apps, muchísimas opciones para también poder realizar los mismos. A todos ustedes, muchas gracias. Y ahora sí, vayan por una rica botana, esta vez muy mexicana, ¿verdad? También una muy mexicana bebida, para que disfruten al máximo de lo que vamos a platicar en esta emisión especial de Showbiz. ¡Comenzamos! Visita ya Starlight Store, nuestra tienda oficial en línea. Encuentra el link para visitarla en la descripción de este video. Starlight Store, los mejores regalos al mejor precio. Y tal y como les comenté en el intro de esta emisión especial de Showbiz, en esta ocasión nos llenamos del orgullo de ser mexicanos esta noche que celebramos un aniversario más de nuestra independencia. Con todo y pandemia, con todo y todos estos descalabros que han llegado en el 2020, seguimos siendo un pueblo fuerte, un pueblo unido, y esto es lo que celebramos justamente con orgullo aquí en Para Ti TV. Vean, hasta Donald ya está aquí usando, ¿verdad?, una vestimenta muy mexicana para sumarse a esta celebración. Y vamos a comenzar con un reportaje en el cual rendimos homenaje, un tributo a todos estos cantantes y compositores que con su talento han dejado una huella indeleble en la industria de la música, pero también muy en alto en nombre de México alrededor del mundo. Vamos a descubrir quiénes son y regresamos con más aquí en Para Ti TV. Orgullo mexicano. Muchos son los cantantes y compositores que han puesto en alto el orgullo mexicano alrededor del mundo a través de las décadas, dejando una huella indeleble en la cultura pop a nivel mundial. En Para Ti TV aprovechamos esta ocasión tan especial para rendir homenaje a algunos de los más importantes. Pedro Infante. Pedro Infante, quien fue un cantante y actor de la época de oro del cine mexicano, apareció en más de 60 películas y grabó más de 130 canciones. Una de las más conocidas fue Amorcito Corazón. El 15 de abril de 1957 perdió la vida en un trágico accidente aéreo en Mérida, Yucatán. Juan Gabriel. Juan Gabriel es considerado uno de los máximos exponentes de la música mexicana. En su repertorio incluye baladas, mariachi y música ranchera. Joan Sebastián. Otro ídolo orgullosamente mexicano es Joan Sebastián, quien a lo largo de su vida logró consolidar un repertorio musical inigualable. Thalía. Thalía le ha cantado al amor por varios años y hoy es considerada una de las máximas estrellas latinas orgullosamente mexicana. Pepe Aguilar. Con más de 20 años de carrera, Pepe Aguilar es uno de los máximos cantantes mexicanos que continúa con el legado de su padre, Antonio Aguilar. Marco Antonio Solís, el Buki. El Buki cuenta con más de 4 décadas de trayectoria y es uno de los cantautores más reconocidos en América Latina. RBD. La agrupación integrada por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Cristian Chávez y Christopher Uckerman también ha logrado permanecer a través de los años en el gusto y la memoria colectiva del público en países como Brasil y Rumania, siendo en pleno 2020 que los RBD han logrado hacerse de un nuevo récord en plataformas digitales, siendo la agrupación con más suscriptores a nivel mundial, superando a la banda de pop coreano BTS, que ostentaba dicho récord. ¿Qué tal? Y ahora regresamos con más en Para Ti TV.
Pues la verdad es que todos ellos son un verdadero ejemplo de éxito y que nos hacen sentir sumamente orgullosos. Por ejemplo, veíamos en la nota el caso de los RBD, que hace unos días, ustedes saben, su discografía regresó a las plataformas de música digital y no nada más pues logró despertar la añoranza de todos sus fans, sino que además pues vuelven a triunfar en grande y ojo, no están regresando con nueva música, con un nuevo disco. Estamos hablando de los álbumes que previamente se lanzaron ya hace unos años y bueno, que con este material que no es nuevo, han logrado vencer a otras bandas que ahorita la están rompiendo cañón, como los chavos de BTS, esta banda de Corea del Sur, que tenía récords bastante importantes a nivel mundial y que bueno, pues ahora le fueron arrebatados por nuestros chicos de RBD. Entonces, qué padre, qué orgullo. La verdad, a veces es también un poquito triste leer en redes sociales que hay gente que, siendo mexicana inclusive, pues tira hate, ¿no? Y dicen, ay, los RBD no es para tanto, ni que fueran los Beatles, etc. Y uno ahí es cuando se detiene a pensar y a meditar que, desgraciadamente, también en algunas ocasiones, el mismo mexicano es el peor enemigo de un mexicano, ¿no? Y yo creo que ya es momento de estar dándole vuelta a la página a este tipo de cosas y mejor ser más proactivos y apoyar e inspirarnos en estas historias de éxito para también alcanzar nuestros sueños, ¿no? Y siempre reconocer, pues, cuando un paisano, cuando un mexicano la está rompiendo. Y bueno, el caso de los RBD es justamente un ejemplo bastante actual, de hace unos días solamente, que nos hace y nos provoca en el fondo de nuestro corazón sentir este orgullo. Pero bueno, no nada más hay mexicanos que por ahí nos han llegado a tirar hate, sino también muchos extranjeros que de repente, yo no sé de dónde, les picó la abejita de andar hablando mal de nuestro pueblo, de andar hablando mal de nuestra gente, aun y cuando México les abrió los brazos, les abrió las puertas para que iniciaran una carrera en la música, en la actuación. Y estos individuos, ¿verdad?, pues no dudaron en que, ya una vez que alcanzaron el éxito, salir y andar despepitando en contra de nuestro país a diestra y siniestra en otros lares. Sin embargo, pues por ahí también les cayó la maldición mexicana y yo los invito a ver el siguiente reportaje, en el cual vamos a descubrir estos casos de algunos famosos que, por andar hablando mal de México, pues de plano terminaron enterrando su carrera o su prometedora trayectoria en la industria del entretenimiento. Vamos a checarlo y regresamos con más aquí en Showbiz en Para Ti TV. Como perros ingratos. Gracias a nuestra calidez y gran corazón, el pueblo mexicano se ha ganado el cariño y respeto de todo extranjero que llega a nuestra tierra. Sin embargo, nunca faltan los engendros invertebrados que no han sabido valorar estas cualidades y, como si fueran perros rabiosos, no han reparado en soltar su lengua viperina para arremeter en contra de nuestro país y nuestra gente. Tal es el caso de Tommy Hilfiger, el magnate de la moda, que tuvo unas palabras llenas de odio y racismo hacia muchos grupos étnicos, incluyendo los mexicanos, cuando dijo: si yo hubiera sabido que los negros americanos, los latinos colombianos, venezolanos, cubanos, mexicanos y los asiáticos comprarían mi ropa, no la hubiese diseñado tan bien. Desearía que ese tipo de gente no comprara mi ropa, pues está hecha para gente caucásica, con clase alta. En pocas palabras, preferiría dársela mejor a los cerdos. Un buen motivo para no comprar nunca más ni una prenda de esa marca. Enrique Bunbury. El cantante español, exintegrante de Héroes del Silencio, dijo en una entrevista que no le gustaba compartir con las groupies cuando venía a dar concierto en México, ya que, según él, son muy efusivas, y en México, excepto las chicas que salen en televisión, las mujeres son bastante feas. A mí realmente las mexicanas me tiran poco, muy poco, fue lo que afirmó este cantante, que, dicho sea de paso, seguramente no se ha visto en un espejo. Tiziano Ferro. Otro cantante que se expresó de manera grosera hacia las mujeres mexicanas, afirmando que era imposible decir que en México están las mujeres más bellas del mundo, diciendo que, con todo respeto, todas ellas tenían bigotes y que se necesitaba mucho valor para, pues, besar a alguna de ellas. Por eso le decimos, con el mismo tono que dice su canción Desde Mañana No Lo Sé, ya no eres más mi amigo. Eminem.
uno de los raperos más famosos del mundo, ha expresado su desprecio por los mexicanos y los afroamericanos en la letra de muchos de sus temas, pero en particular resulta ofensivo su canción My Salsa, donde se burla del picante, el tono de voz de los mexicanos y usa estereotipos gastados como el sombrero y el bigote. Siquiera se debería de actualizar un poquito este chavo ruco. Avi Quintanilla. Este mexicano que radica en Estados Unidos despotricó contra sus connacionales, pues les advirtió que debían largarse del vecino del norte con la frase «Lárguense de aquí, jodidos mexicanos». Parece que a este hombre ya se le olvidaron sus raíces y que es famoso únicamente por haber vivido y seguir viviendo del fantasma de su fallecida hermana Selena. Y ahora continuamos con más aquí en Para Ti TV. Pues bastante desatinadas todas estas declaraciones, por ejemplo las que hizo Tiziano Ferro, este cantante italiano, que aquí en México me consta lo único que recibió fue cariño, apoyo por parte de sus muchos clubs de fans que tenía y que apoyaban su sueño. Además hay que recordar que este cantante no solamente estuvo trabajando en México, sino que también radicó mucho tiempo en nuestro país. Entonces ir al extranjero o regresar a su país y hablar pestes de nuestra gente, de nuestro pueblo, que siempre recibe con los brazos abiertos y con una calidez que nos caracteriza a la gente de otros lugares, pues la verdad no es algo justo. Y yo creo que aunque el cantante no lo ha reconocido públicamente, pienso y me gustaría considerar que en su intimidad sí se siente un bastante apenado por todas estas declaraciones que, al menos en México, echaron las últimas flores a su carrera musical, ¿no? Pero bueno, si quieren descubrir más sobre estos casos de descalabros, yo los invito a que visiten revistaparati.net, nuestro sitio en la red, con toda la información al respecto. Pero también en México sabemos ser unidos, sabemos ser un pueblo que nos apoyamos, que estamos sumando siempre, que somos proactivos, y por eso quiero aprovechar para agradecerles a todos ustedes sus donativos, todo el apoyo que han tenido para el canal aquí en Para Ti TV. Muchísimas gracias y vuelvo a reconocerles y a rendirles también un tributo por ser eso, ejemplo de unión como lo somos en México. Y bueno, pues ahora vamos a ver también a estos actores, a estas actrices, a estos creativos que tanto frente y detrás de cámaras han dejado el nombre de México muy en alto en la industria del cine. Vamos a disfrutar y vamos a rendir justamente un merecido homenaje a todas estas personalidades que también nos han hecho sentir bastante orgullosos de ser mexicanos. Vamos a checarlo y regresamos con más aquí en Para Ti TV. Orgullo en Hollywood. La pantalla de plata también ha brillado en grande con el rostro de luminarias orgullosamente mexicanas, quienes con su trabajo y esfuerzo han puesto en alto el nombre de México. Tal es el caso de Salma Hayek, quien no solo ha brillado como actriz, sino también como productora y empresaria. La talentosa Adriana Barraza, que es considerada como una gran maestra por muchos en el gremio de la actuación en México, se ha ganado con su trabajo y talento importantes nominaciones, entre ellas el siempre cotizado Premio Oscar. Por su parte, los creativos Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu han demostrado el poder mexicano al llevarse el Premio Oscar con proyectos que han logrado cautivar a la audiencia internacional, como fuera el caso de la película Gravity de Alfonso Cuarón, la cual tuvo como protagonista a la bella Sandra Bullock. La pantalla chica también ha brillado con luminarias mexicanas en países tan lejanos como Rusia, Japón y China. Un claro ejemplo es el de la talentosa actriz Verónica Castro, quien gracias a novelas como Los ricos también lloran, logró hacer llegar la cultura y costumbres mexicanas a otros rincones del mundo. Otro rostro conocido en todo el planeta gracias a sus telenovelas es sin lugar a dudas el de Thalía, quien con su trilogía de Las Marías no solo conquistó el corazón de países como Filipinas, sino que también dio origen a que en dicho país se llevaran a cabo posteriormente las versiones locales de las mismas. ¿Qué tal? Y ahora continuamos con más aquí en Para Ti TV. Pues definitivamente es un verdadero orgullo poder mencionar a todas estas personalidades que han logrado dejar muy en alto el nombre de México en el extranjero, y me gustaría reflexionar también sobre lo difícil que en algún momento ha sido para todos ellos
pues dejar su tierra, dejar a su gente, a su familia, para ir en la conquista de sus sueños y justamente eso, ¿no? Realizarlos y hacernos sentir a nosotros bastante orgullosos. Y también no solamente estas personalidades que están a cuadro, que vemos en las revistas, que vemos en los programas, etcétera, sino también un reconocimiento a toda la gente, a todos nuestros paisanos que han tenido que salir de México en la búsqueda de un sueño, en la búsqueda de una mejor opción de vida, y que pues eso ha representado dejar sus raíces, dejar a sus familias, dejar su tierra, a toda la gente que nos está viendo, toda la gente que usualmente nos escribe en las redes sociales o nos deja un comentario, que están en Texas, que están en Florida, que están en muchas otras partes, no solamente de Estados Unidos, sino alrededor del mundo, que nos ven y que recuerdan México y que recuerdan pues parte de su cultura con cariño, con mucha añoranza, que regresan constantemente también a ver a los suyos, pero pues que han tenido que hacer ese sacrificio de dejar también su tierra. Un saludo muy, muy afectuoso, un abrazo, y pues saben ustedes que ahí alrededor del mundo son pieza clave también para esparcir el orgullo de ser mexicanos y el orgullo de llevar nuestra bandera también a otros territorios a nivel internacional. Así que una felicitación también a todos ustedes en esta noche pues tan especial, tan mexicana. Y ahora sí, yo quiero escuchar todos sus comentarios. Gracias por acompañarnos en esta emisión especial de Showbiz, en este día festivo, que yo sé que pues hay mucha gente en YouTube que de plano cierra la cortina, no pone nada, se toman el día libre. Nosotros aquí en Para Ti TV quisimos acompañarlos en este día de asueto, porque también sabemos que ya muchos de ustedes no solamente han regresado a clases online, sino que pues han ido retomando sus labores en sus diversas empresas, en sus diversos trabajos, como les decía al inicio de este programa, siendo orgullosamente parte de estos mexicanos trabajadores, ¿no? Que nos levantamos día con día en pie de guerra a seguir haciendo no solamente de nuestro país, sino de nuestros hogares, de nuestras familias, un mejor lugar. Entonces, pues qué mejor que acompañarlos y pues trabajar también en este día para ofrecerles justamente esto, ¿no? Un programa, un ratito de entretenimiento y sobre todo también aprovechar la oportunidad de celebrar en conjunto el orgullo de ser mexicanos. Y bueno, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Soy Jonathan Gomuri y nos vemos en el próximo video aquí en Para Ti TV.